Estamos bajo un rema divino. Y si tú estás aquí, es porque tu espíritu escuchó la voz de Dios para llegar a este lugar. Y yo te puedo garantizar de que tú no vas a salir de este lugar de la misma manera en que entraste. Porque si pudieras levantar tus ojos al cielo, te darías cuenta que hay un decreto profético sobre lo que estamos haciendo. Hay un decreto de transformación, hay un decreto de avivamiento, hay un decreto de sanidad, hay un decreto de restauración, hay un decreto de llenura del Espíritu, hay un decreto de prosperidad. Estás bajo palabra. Yo dije, estás bajo una palabra. Estás bajo una palabra. ¿Sabes lo que sucede cuando estás bajo una palabra? Que tú puedes hacer lo que no podías hacer. Cuando Pedro recibió una palabra del Señor, volvió al mismo lugar donde había tirado las redes. Y dice que fue prosperado y bendecido por el Señor. Porque cuando usted está bajo una palabra de Dios, lo que usted no pudo hacer cuando no tenía esa palabra, ahora lo puede hacer y ver los cielos abiertos sobre tu vida. El enemigo cometió un error no deteniéndote para llegar a este lugar. Lo voy a decir otra vez. El enemigo se le chispoteó cuando no te detuvo para que llegaras a este lugar. Porque tú vas a salir transformado, restaurado, bendecido, lleno para la gloria de Dios. Porque estás bajo un decreto profético en este lugar. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre mío, que sea de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Yo estoy aquí por ti y sé que tú estás aquí por mí. Gracias por permitir que este encuentro tomara lugar en el nombre de Jesús. Para darle el mejor aplauso que le hayas dado al Señor en muchos. ¡Qué buen momento para dar un grito de gloria aquí! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Vamos, 60 segundos de alabanza a Dios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Quiero que profetices a la persona que está a tu lado y le diga: tú no sales de aquí de la misma manera en que llegaste. Atrévete a decírselo. No vas a volver a tu casa, no vas a volver a tu iglesia, no vas a volver a tu familia, no vas a volver a tu negocio, no vas a volver a tu ciudad, no vas a volver a tus amigos de la misma manera en que saliste de allí. Te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Sí, yo les voy a decir algo. Si usted es incapaz de creer que en 3 días Dios puede transformar una vida, entonces usted no puede ser cristiano. Porque en 3 días Jesús transformó el universo.
Por lo tanto, trino, que va a ser 3 días, jueves, viernes y sábado. Al culminar el sábado, algo glorioso va a haber pasado en tu vida. No, yo no te lo estoy deseando, yo te lo estoy profetizando. Prepárate para salir de este tiempo cargado de bendiciones. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos están felices de estar en trino? Pues fíjate, yo sé que el tiempo se nos ha ido. Gracias. A esa la mujer le dio permiso hoy. Pero yo creo que Dios puso en mí una palabra en un texto muy conocido, pero para tratar algo que no se trata muy frecuentemente desde esta escritura. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, nosotros nos levantamos, Padre mío, a cosechar todo lo que tú has sembrado en nuestro interior en este tiempo. Y en el nombre de Jesús le echamos mano a la hoz para llevar bendiciones a nuestros ministerios, nuestros negocios, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros hogares, que solo tú puedes producir para nuestras vidas. Hoy te bendecimos por esta conferencia y sabemos que en estos 3 días nuestras vidas serán transformadas por el poder de la palabra y el poder de la unción. En el nombre de Jesús, el que lo crea diga amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Puedes sentarte un momento. Este pasaje nos presenta algo bastante controversial. Y quizás nunca lo habías visto en el libro de Ezequiel, capítulo 37, pero escucha lo que te voy a decir en este momento. Este pasaje nos confirma que es posible que algo que Dios levanta muera. Voy a dejar un momentito a que tú recibas esto. Yo sé que te está bajando por el esófago como un gato con las uñas abiertas, pero aquí va de nuevo. Es posible que algo que nace por la voluntad de Dios, que algo que Dios trae y lo llena de vida, que algo que Dios levanta o erige, muera. Porque lo que Ezequiel 37 nos enseña era que esos huesos representaban algo que Dios levantó e hizo vivir, y sin embargo murieron de una manera repentina. Y quizás en este día tú estás viviendo en un matrimonio que está muerto, en un ministerio que está muerto, en negocios que están muertos, en familias que están muertas, en iglesias que están muertas, en ciudades que están muertas, en sueños y planes que están muertos.
¿Y sabes cuál es la tendencia de nosotros pensar? Bueno, pues si se murió no era de Dios. Mentira. Yo dije mentira. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 14, el profeta Eliseo le profetizó a una mujer: abrazarás un hijo el año que viene. Y el año siguiente la mujer abrazó un hijo. Sin embargo, dice que un día el niño estaba jugando en el campo y de repente dijo: mi cabeza me duele, y murió. Y aunque ese hijo vino por la voluntad de Dios y Dios lo levantó, murió. Y tú tienes que entender y comprender la realidad de que aunque Dios te dé algo, hay una probabilidad o hay una circunstancia que lo puede hacer morir. Y te voy a decir una cosa: una de las razones por la cual los matrimonios cristianos mueren es porque, como usted cree que si es de Dios no se va a morir, usted no lo cuida. Ah, me dejaron solo ahora, ¿verdad? Ah, me dejaron solo, ¿verdad? Porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y como usted está muy confiado, usted no hace lo que está supuesto hacer para salvaguardar ese matrimonio. Y decimos: porque Dios me dio un negocio, o porque Dios me dio un ministerio, o porque Dios me dio una iglesia, o porque Dios me dio un hogar, no va a morir. Mentira. Dios puede hacer que algo se te entregue en su voluntad y muera. Ah, yo no estaba esperando mucho amén, pero por lo menos para disimular, dile al que está a tu lado: eso es para ti, papá. El texto nunca aclara por qué murieron estas personas. El texto nunca dice por qué el pueblo de Dios estaba ya siendo muerto, porque eso es irrelevante. Los matrimonios, los negocios, las iglesias, los ministerios mueren por 55 mil cosas diferentes. Pero de que mueren, mueren. Y quizás lo que tú estás viviendo en este momento es un funeral. Y te estás preguntando: yo no entiendo por qué, si Dios me lo dio, está muerto. Pues oye lo que te voy a decir en este momento: estará muerto, pero si el propósito de Dios no murió con él, se va a volver a levantar. Oh, no, yo estaba esperando que tú dieras un grito de gloria. Yo estaba esperando que dieras un grito de gloria. Hoy yo he venido a decirte: por más seco que esté ese matrimonio, por más seco que esté esa familia, por más seco que esté ese ministerio, esa iglesia, se va a volver a levantar en el nombre de... ¿Alguien está supuesto a decir amén, amén, amén? Porque si con ese cuerpo no murió el propósito, eso se levanta otra vez. Porque usted le sirve al Dios de la resurrección y la vida. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy, pero a mí me parece que el diablo está en problemas en esta noche. Usted le sirve a la resurrección y la vida. Y todas las resurrecciones de la Biblia son exactamente eso. Cuando el propósito no acabó, aunque la vida haya acabado, la vida volverá a encontrar el propósito después del amor. ¿Me van a dejar solo? Si la Biblia dice que Lázaro era un evangelista, pero no antes de morir, después que murió. Y como el Señor sabía que él tenía un propósito de alcanzar personas para él, que dice la Biblia que todos los judíos comenzaron a creer en el Señor por el testimonio de Lázaro. Cuando Lázaro fue sepultado, el Señor se paró delante de esa tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro fue levantado de los muertos. Por lo tanto, si usted está viviendo en un matrimonio que se murió y hasta hiede,
Si usted está viviendo en un negocio muerto, o en una iglesia muerta, o en un ministerio muerto, no lo entierre todavía, porque hay una probabilidad de que si el propósito no murió, el Señor lo levanta otra. ¿A quién fue que yo vine a predicarle en Trino? Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: va a resucitar. Así le dijo el Señor a la hermana de Lázaro: va a resucitar, va a resucitar, va a resucitar. Oh, está seco, está muerto y hiede, no tiene forma, pero se va a levantar en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende lo que la palabra nos está enseñando aquí? Si es importante que tú entiendas esto, porque la gran mayoría de la gente vive celebrando servicios fúnebres con respecto a muchas cosas en sus vidas, simplemente porque no entendieron el propósito de Dios detrás de estas cosas. Algo puede morir, pero si no murió el propósito de Dios en ellos, va a volver a la vida. Y ustedes que están luchando con cosas muertas en sus vidas, ustedes necesitan escuchar esta palabra, porque Dios lo va a usar a ustedes para devolverle la vida a esa iglesia, devolverle la vida a ese matrimonio, devolverle la vida a esa familia, devolverle la vida a ese negocio, devolverle la vida a eso que murió. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Hay varias cosas que el Señor hizo con el profeta que Él levantó. Y el profeta de tu iglesia, de tu matrimonio, de tu hogar o de tu negocio, eres tú. Dios te quiere tomar a ti y usarte para hacer fluir el poder de la resurrección a través de tu vida. Y el Señor toma un hombre, un simple hombre, y lo usa para levantar todo aquello que murió. Y así te va a usar a ti en esta generación. Estamos viviendo en una generación post-COVID. Estamos viviendo en una generación que literalmente, no solo físicamente, mató personas, sino que mató iglesias, mató matrimonios, mató negocios. Y lo que se necesita hoy en día no es una iglesia de entretenimiento cristiano, sino profetas de Dios que se levanten a hacer. Hay muchísima gente que en ese lugar, en ese valle de huesos secos, hubiera comenzado a hacer un montón de tonterías que no sirven para nada. Y hoy en día la iglesia está entretenida en un montón de bobadas que no sirven para quitar la muerte de en medio y volver las cosas muertas a la vida. Le servimos al Dios de la resurrección, pero nos rendimos en el primer instante que vemos la muerte meterse en un matrimonio, en un hogar o en un ministerio. Nosotros somos la solución. Nosotros somos el antídoto. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos el poder para cambiar el diagnóstico del médico, para cambiar el fallo del juez, para cambiar. Siempre va a haber un montón de gente que te van a decir a ti: no, suelta eso, man. Eso no va a funcionar. Ay, habrá momentos donde hay cosas que no funcionen, pero usted tiene que esperar a que sea Dios el que se le indique. ¿Alguien entendió eso? Y hay varias cosas que hoy yo voy a poner en tu corazón, porque Dios te va a usar a ti para despertar a la vida otra vez esa célula, esa red, esa iglesia, ese matrimonio, esa familia, ese negocio. Número uno, usted tiene que estar presente. La Biblia dice
que el Espíritu de Dios tomó al hombre de Dios y lo puso en medio de donde estaba lo muerto. Y una de las cosas que usted no puede darse el lujo de hacer es salir corriendo. Usted no puede salir corriendo de ese matrimonio. Usted no puede salir corriendo de ese negocio. Usted no puede salir corriendo de esa ciudad. Usted tiene que pararse y desafiar lo que lo está desafiando a usted. ¿Sabe la cantidad de ministerios e iglesias que salieron corriendo con la pandemia? ¿Sabe la cantidad de gente que se escondieron en las trincheras? Nosotros somos los únicos que podemos poner al diablo a donde el diablo pertenece, y eso es bajo nuestros pies. Y usted tiene que estar presente. La gente no va a arreglar su lío. Usted tiene que estar en medio del lío. O sea, la cantidad de gente que en el momento que se presenta el problema en la iglesia se van para otra. Me van a dejar solo, ¿verdad? Como que no es con ustedes. En el momento que se presenta la situación difícil en el hogar, salen corriendo. Usted tiene que estar allí, porque mayor es el que está en ti que el que anda en el mundo. Si tú no defiendes lo que debes defender, ¿quién lo va a hacer? Y es que nos gustan mucho las cosas fáciles. Imagínense que el profeta le hubiera dicho: ¿sabes una cosa, Señor? No, me dan alergia a los huesos. No, a mí me gusta estar en una situación homogénea y pausterizada, ¿no? Me da miedo. Yo no soy Michael Jackson en Thriller, andando en cementerio ni nada de eso. A mí me gusta lo bonito. Me gusta que me hablen de bendición y prosperidad. No me gusta cargar con problemas. ¿Cuántos de los que están aquí pasaron los primeros 20 minutos de matrimonio para darse cuenta que es lo mismo que un cementerio? El matrimonio es un entierro. La diferencia es que unos van acostados y los otros van de pie. Pero es lo mismo. Y tú pensaste que era un idilio amoroso. Mi esposo es como Cristo. Internamente lo que quería decir es: lo quisiera crucificar. Y el esposo dice: mi esposa es una ayuda hedionda. Digo, idónea. Y de repente te casas y comienzan los líos. Comienza la suegra a llegar en sus escobas volando. Y comienzan los muchachos y los problemas económicos y 20 mil cosas. ¿Y sabes cuál es la tentación? Voy a salir corriendo. No, usted tiene que estar presente. Muerte o vida, usted tiene que estar ahí. ¿Alguien entendió? ¿Usted cree que usted va a arreglar su matrimonio por Zoom? Sí, porque después de la pandemia, todo el mundo cree que todo es Zoom ahora. Un pastelito en Zoom. Un café en Zoom. Todo es Zoom. Usted tiene que estar presente. No huya de su iglesia. No huya de su hogar. No huya de su matrimonio. No huya de su familia. Si algo vale la pena tenerlo, entonces vale la pena defenderlo. Oh, alguien debió decir amén. ¿Hasta cuándo lo va a defender? Hasta que no se pueda. Pero mientras usted pueda pelear, peleelo. Aleluya. Aleluya. Yo digo aleluya. No existe iglesia perfecta. Y si una iglesia es perfecta, cuando usted llega, la daña. Que usted está tostado. El único que piensa que tiene dos dedos de cerebro es usted. Lo mismo que usted piensa de todos los otros hermanos lo piensan de usted. Esto es un manicomio aquí. Y si usted quiere comprobarlo, mire a los lados en este momento. Y cuando usted mire a los lados, se dará cuenta que Dios tiene favor y misericordia. Porque si yo fuera Dios, no toco eso que está al lado tuyo. Hay dos cosas que yo todos los días le agradezco a Dios.
número uno, que tú no eres Dios. Porque me hubieras matado. Y número dos, que yo no soy Dios, porque lo mato a todito. Esa es la gran diferencia. Usted tiene que estar presente en el momento y en el lugar difícil. Porque son los momentos y los lugares en crisis los que producen los mayores milagros en el reino de los cielos. Todos los milagros comienzan con una crisis. Queremos prosperidad, pero no entendemos que para que Dios haga llover maná, tiene que venir escasez de comida. Y para que Dios haga brotar agua de la roca, tiene que venir sed. Y por eso es que no vemos milagros, porque estamos demasiado cómodos. Demasiado cómodos. Yo no sé por qué era que en mi país nada más había supositorios. Entonces usted se sentía mal y de una vez los abuelos decían, te voy a meter este supositorio. Y tú decías, me siento bien ya. Oye, como me mejoré, abuela. Yo no sé qué es lo que me pasa. Me mejoré. Hasta chiste a chi a la coche. No. Yo tengo un pastor de jóvenes. Pastor Chepe, ¿tú sabes de quién hablo? Que se hizo un tatuaje aquí que decía exit only. Mira, hay algunos que no la agarraron. Entonces, como habían tantos supositorios, tú no andabas metiendo pastillas de una vez. Ahora no. Ahora tú, sin sentirte nada, cataplán, te meten una pastilla. Todo el mundo que va al médico ahora mismo le dicen que son ataques de pánico. Mire, doctor, yo tengo un golondrino abajo, ataque de pánico. Doctor, yo tengo un salpullido en el ataque de pánico. Y a todo el mundo le están dando pastillas. Mira cómo están algunos babeando de la web. Mira cómo están. Va a ser drogadicto todo. Que todo el mundo mete pastillas. Porque queremos resolver la cosa rápido. A mí me dijo una mujer de Dios un día, usted le tiene pánico al dolor. Y yo creía que ella me estaba diciendo que era normal. Me dijo, eres anormal. Yo dije, ¿a quién le gusta el dolor? A los hombres. Y de ahí en adelante, yo mismo me doy con un martillo en un pie. Y me doy bien duro para ver si no grito. ¡Ah! ¡Pum! No se le puede tener miedo al dolor. No se le puede tener miedo a la incomodidad. No se le puede tener miedo a la guerra. No se le puede tener miedo al territorio hostil. Usted tiene que aprender a estar presente entre los huesos secos. Usted tiene que estar presente en una iglesia que está decayendo, en un negocio que está quebrando, en una familia que ya no tiene esperanza. ¿A quién yo vine a hablarle? Esté presente. No salga corriendo. Plántese. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No de Dios, de usted. Usted tiene que aprender a resistir. Resistir quiere decir aguantar. El músculo de la aguantalina se le dañó a esta generación. Porque en el primer momento de incomodidad, por eso es que a mí me parece tan ridículo cuando dicen, la mujer es sexo débil. ¿Quién dijo eso? El sexo débil. Un día yo me senté en la cocina de mi casa y estaban mis dos hijas, que no voy a decir quiénes son. Y las dos hijas mías hicieron así y metieron en el microwave una cuestión de miel y le dieron ti, tu, ti, ti. Y eso tenía y yo estaba asustado, yo estaba diciendo eso, está oliendo, ¿qué es eso? Dios mío,
huele como a chino pasado. Y después ya agarraron esa cuestión caliente. Hicieron. Y se veía el humo. Y yo decía, my God, what's going on? Y así, y yo asustado. Yo decía, pero ¿qué es esto? Que algo está a punto de pasar. Entonces ellas siguieron hablando conmigo las dos. Y estaban ahí. Y poco a poco se les fue confundiendo el habla. Porque se fue poniendo dura esa cuestión. Y decían, papi, entonces tú sabes que... Y tú nomás le veías la lengüita como un perrito. Y o sea, algo drástico está a punto de pasar con el sexo débil. Algo va a pasar. Y de repente llegó el momento. Llegó el momento. Y yo estoy como un bobo de la yuca mirando qué es lo que va a pasar. Y al mismo tiempo, estas dos morenas agarraron esa cuestión. Hicieron y quedaron blancas como Michael Jackson. Los dos ojos cayeron en el suelo y la nariz se quedó pegada en la menjuria esa. Y desde ese día yo dije, ¿sexo débil de qué? ¿Tú te imaginas uno de nosotros pariendo? Di que un hombre pariendo. Eso sería una locura. Yo ni sé por qué te caímos ahí. ¿Por qué fue que caímos ahí? Usted no puede tener tanto miedo al dolor. No puede tener tanto miedo. Ayer estuve predicando un mensaje de fructificándote en el territorio hostil. Dios nos pone en un territorio hostil. No en un hostal, en un hostil. Para que nosotros comprobemos en nuestra vida que nuestro entorno no determina nuestra bendición, sino el Rey de Reyes y el Señor de... Si usted no aprende a fructificarse rodeado de cizaña, porque así dice la Biblia que el trigo, por mandato de Dios, tenía que crecer al lado de la cizaña. Y eso fue Dios. No mire a los lados ahora. Va y mire y dice, ¿qué hubo, cizaña? Estoy segura que aquí hay suegras que se llaman cizaña. Disculpe, a veces uno no puede controlar lo que el corazón habla. Pero si usted no sabe fructificarse en donde está la cizaña, usted nunca va a dar frutos. Usted anda orando a ver si se arregla todo. Padre, quita toda la cizaña. Quita que no haya cizaña. Quita a cizañosa, a cizañuria, a cizañelsa, a toda la cizaña. Llévatela toda y tráeme paz, mucha paz, mucha paz, mucha paz. Como que Dios es Walter Mercado, mucho, mucho, mucho amor. Es un evangelio Barney. I love you, you love me. Barney, el único dinosaurio pájaro que hay en la historia. ¿Tú te imaginas a Barney caminando en Jurassic Park? ¿Cuánto tú crees que ese bobo de la yuca puede durar en Jurassic Park cuando el Tyrannosaurus Rex? Acabé con Barney, man. De esta no se para Barney más. Pero usted tiene que estar presente en la porquería. Usted tiene que estar presente en los huesos secos, en los huesos muertos, en la muerte. Porque esas cosas no se van a arreglar así nomás. ¿Qué hubo, Goliat? Ese tipo ora y Dios le dice, despégateme del oído, chico. No, buena gente, buena gente.
O sea, él empieza buena gente aquí, pero cuando llega aquí se le acabó lo buena gente porque es que es demasiado largo. Tienes que estar presente. Si esa iglesia va a funcionar, si ese ministerio va a funcionar, si ese negocio va a funcionar, si ese hogar va a volver a la vida, usted tiene que estar presente. No mande a nadie, vaya usted. La segunda cosa es que tienes que permitir que Dios cambie tus dudas en fe. En el versículo 3 el Señor le preguntó: ¿tú crees que tus huesos pueden vivir? Yo no sé, Señor. Y si tú no sabes, ¿quién sabe? No entendemos que si nosotros no creemos, nada pasa. Y Dios tiene que confrontarnos y hacernos entender que muchas cosas en tu vida no han cambiado porque usted abandonó la fe. Usted tiene que saber. No es una excusa. Yo no sé, Señor. Eso solamente lo sabes tú. Lo tienes que saber tú. Porque Dios no es el que necesita que resucite tu matrimonio, es usted. La fe es la victoria. Yo dije, la fe es la victoria. Aquí va de nuevo, la fe es la victoria. Y a veces queremos que las cosas vuelvan a la vida, pero somos incapaces de creer en cosas maravillosas. ¿Ustedes saben por qué el mundo desprecia a la iglesia hoy en día? Porque los cristianos no tienen fe. Porque las mismas dudas que ellos encuentran allá afuera, la encuentran aquí adentro. Porque lo mismo que le dice el doctor, ya no hay solución. Cuando van a algunas iglesias, dicen: ah, no, papá, tú sabes, confiésate y empaca que te vas. Porque la iglesia ha perdido fe. Nosotros somos la única esperanza para un mundo que está muerto. Usted no puede pensar como el mundo piensa. Porque si usted no cree, nada sucede. Y para que los muertos se levanten otra vez, su mente tiene que ser diferente a los demás. Atrévete a soñar lo que otros no sueñan. Atrévete a creer en milagros. Atrévete a entender que todo es posible para el que cree. Sueña, 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 sueña. Si Dios le hizo la pregunta y después le dijo: no, 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 no tú. A ti yo te traje aquí para que creyeras. Solo Dios sabe. Si después estamos predicando en tu funeral por gallo loco. Hermano, ¿usted cree en el poder de Dios para sanarlo? Solo Dios sabe. Ay, tan bueno que era, hombre. Galletica y café. Porque usted está supuesto a creer. La resurrección no acontece con gente que dudan, sino con gente que creen. No es Dios el que tiene que saber, es usted el que tiene que saber que Dios tiene poder para proveerte un compañero, para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, para sanar tu enfermedad, para libertar el cautiverio de tus hijos, para cambiar la dirección de tu ministerio. You need to know. Necesitas saber. Necesitas saber. No te lleves mucho de la gente que tú le preguntas y te dice: solo Dios sabe. Porque no es Dios el que tiene que saber, es usted. Nunca a mí me han preguntado: ¿Y vamos a impactar naciones, pastor? Solo Dios sabe. No. Si a ti no te gusta la fe, ni hables conmigo. Pues te vas a descalentar. Porque ustedes saben que la gente que duda odia la fe. La gente que duda es alérgica a la fe. Entonces cuando usted le dice: aleluya, vamos a triunfar en el nombre de Jesús, vamos a echar para adelante, oh, yo siento que en estos 3 días algo va a suceder, y que el Señor va a abrir el cielo y va a descender y va a visitar y va a levantar y va a sanar y va a proveer.
¿Y cómo tú lo sabes? Porque lo sé. Porque la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Yo no tengo que ver para creer. Yo solo tengo que creer para ver. El que esté lidiando con muertos, apriétese la fe. Porque mientras usted esté creyendo, esa muerte no es permanente. Alguien debió dar un grito de gloria. La tercera cosa es que tienes que profetizar vida. Oye bien lo que te voy a decir. Esa lengua vespertina que tienes es lo que está matando muchas de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Porque la Biblia dice, dale un codazo que te tú la dé. Es la Biblia que dice. La Biblia dice que el poder de la muerte y de la vida no están en Dios, sino en tu lengua. Y si usted no cree eso, usted no es cristiano. Porque usted estaba camino al infierno y un día confesó a Jesús creyendo en su corazón y hoy está camino al cielo. Usted estaba muerto y ahora está vivo. Usted estaba perdido, ahora fue hallado. Usted estaba destruido, ahora Dios te levantó. La Biblia dice que el Señor dijo: así como habléis a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué le estás hablando tú al Señor a los oídos? ¿Ustedes saben por qué murieron esos huesos? Lo dice allí. Porque el pueblo de Dios decía: nuestra esperanza ha perecido y somos del todo destruidos. Usted tiene que cambiar lo que dice. Usted tiene que pararse delante de esa situación y profetizar vida aunque vea muerte, profetizar sanidad aunque vea enfermedad, profetizar bendición aunque vea maldición. Vaya, alguien de un grito de gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Profetiza, 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 profetiza. Profetiza sobre tu ministerio, profetiza sobre tus negocios, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tus sueños. Y yo viviré y no moriré. Y contaré las grandes cosas que Dios hace. ¿Ustedes creen que esto vino por coincidencia? Gente que ha estado con nosotros por 20, 30 años sabe lo difícil que ha sido en momentos, pero nunca me ha oído alinear mi lengua a la muerte. Siempre he profetizado vida. Siempre he profetizado vida. El Señor le dijo: tú vas a profetizarle a esta muerte, a estos huesos, y le vas a decir: ustedes van a vivir y ustedes se van a levantar y ustedes van a recibir algo nuevo. Y cuando el profeta comenzó a decretar vida, vida cayó sobre ellos. Profetiza sobre tu matrimonio. Profetiza sobre tu economía. Profetiza sobre tu mente, tu corazón, tus anhelos, tus planes. Profetiza sobre esta nación. Profetiza sobre tu ciudad. Profetiza sobre tu iglesia. Profetiza sobre tu obispo. Profetiza sobre tu líder. Profetiza vida y vida tendrás. Siempre va a haber una persona que cuando te vea profetizando vida te va a volver a decir: eso está muerto. Pero la Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, del cual nosotros somos parte, porque dice que fuimos cortados de la misma piedra, dice que llamaba las cosas que no son como si fuesen,
porque sabía el poder que Dios tenía de resucitar a los muertos. Ese es nuestro Dios. Y Abraham seguía ese pattern, seguía ese estilo. ¿Alguien está entendiendo? Abraham tenía 100 años y le decían: Sara, echa pa' acá, mamacita, que te voy a trujar. Esa es la versión hebrea que muchos no conocen. Y Sara decía: viejo, estate quieto. Él decía: no, yo profetizo que se va a cumplir lo que Dios dijo, que el Señor nos va a dar un hijo. And we're going to have a lot of fun while we're making that baby. Siempre profetizó esperanza. Siempre profetizó vida. Siempre. Siempre. Aun cuando su hijo estaba a punto de ser degollado por él mismo, él dijo: el Señor se proveerá de cordero, de sacrificio. Él decía: yo no sé cómo él lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. ¿Qué fue lo que Jesús dijo con respecto a Lázaro? Esta enfermedad no es para muerte. Y Lázaro se murió. Pero cuando él se para delante de la tumba de Lázaro, él le dice: Padre, gracias que tú siempre me escuchas. Oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Él sabía que como él hablara a los oídos de Dios, Dios haría con él. Y él había decretado en fe que esa enfermedad no era para muerte. Por eso él llamó a Lázaro como que no estaba muerto. Él no dijo: Lázaro, resucita. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Como si ya estuviera resucitado, porque él decía: Dios me oyó. Yo decreté y Dios me oyó. Y yo sé que cuando yo decreto, el Señor me escucha. Y si Él me escucha, ya la obra está hecha. ¿Alguien entendió? Yo dije: ¿alguien entendió? Profetiza sobre todo lo que está muerto en tu vida. Profetiza sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas, sobre todo, todo. Había una señora en una iglesia de un amigo mío que tuvo un ataque, tuvo un infarto, y la mitad de su cuerpo quedó inmovible. Cuando la fue a visitar el pastor amigo mío en Phoenix, Arizona, cuando él llegó, que se estaba acercando a la habitación, él oía unos gritos. Ella era afroamericana, y cuando él quitó la cortina así, la vio a ella sentada diciendo: tú te vas a mover otra vez. Ella estaba profetizando sobre su pierna, profetizando sobre su brazo. ¿Saben una cosa? La semana siguiente, la mujer entró en la iglesia caminando por sí sola. Y en menos de 3 semanas había adquirido movilidad en todo el cuerpo sin terapia. Cuando usted profetiza, vida obtiene. Ustedes saben por qué el diablo le encanta que tú andes chismeando. Porque la Biblia tiene una ley en el libro de Santiago y dice que por la misma fuente donde sale agua dulce no puede salir agua salada. Y lo que pasa es que cuando usted se convierte en un chismoso, tremeburcia, agripina, lenguemime, usted le quita el poder a la palabra de Dios en su boca, porque no está supuesto a usarse la misma fuente. Y dice: con la misma lengua y la misma boca que tú bendices a Dios, no puedes maldecir a los hombres. Y por eso es que el cristiano vive chismeando y no entiende que ha perdido el poder del decreto de la palabra. Usted tiene que hablar la palabra de Dios.
Corrígete, Radio Bemba. La cantidad de cristianos. No mires a los lados en este momento. O sea, la cantidad de chisme que hay en la iglesia. Y lo peor de todo es, hay un montón de hombres chismosos. Hombres femeninos. Tú sabes lo que pasaba. Tú sabes lo que pasaba cuando tú ibas donde un papá tuyo, donde el abuelo tuyo decía: tú sabes lo que. ¡Tituá! ¡Métase en lo suyo y deja al otro vivir! Mira cómo yo quedé de una pescosa de esa. Yo era blanco, de ojos azules. Y mira cómo por donde acabaron conmigo. Usted no puede estar chismeando. Usted tiene que estar profetizando. Profetiza. Yo dije profetiza. Profetiza vida. A la próxima cosa que voy a compartir contigo allí, todo basado en el capítulo 37, es que tienes que dar cabida al Espíritu de Dios. Porque en el versículo 9 le dice el Señor al profeta: profetiza a los cuatro vientos. Espíritu, ven y sopla sobre estos huesos, y los huesos vivirán. Y nada de lo que yo te estoy diciendo funciona sin el poder del Espíritu Santo. Quizás algún pastor me esté escuchando y dice: ay, qué bueno, punto uno, punto dos, punto tres. It won't work for you. No va a funcionar para ti. Si lo que tú vives es un evangelio intelectual, eres un inteliburro. Usted necesita que Dios haga lo que el hombre no puede hacer. Y hasta que no se metió el Espíritu de Dios, no vivieron los huesos. La vida la da Dios. Yo dije, la vida la da Dios. Y la Biblia dice, dale un codazo que te tu lado. La Biblia dice, claramente lo dice la Biblia, que el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Que la letra mata y solo el Espíritu vivifica. Y el error que mucha gente de Dios ha cometido hoy en día es que no ha aprendido a hacer lo que la iglesia primitiva hizo. La iglesia primitiva se trancó, se encerró, metió llave y no salió hasta que no sopló el viento recio. Si usted no tiene el Espíritu Santo, búsquelo hasta que lo recontra mega hyper llene. La gente no empieza a sentir a Dios cuando yo salgo a la plataforma. La gente empieza a sentir a Dios en el parqueo de esta iglesia. Nosotros tenemos agentes de la policía de David ayudándonos con el tráfico. ¿Y sabe lo que ellos hacen? Entran en el momento donde se pone heavy. Algunos no son cristianos, pero tú lo ves así, diciendo: ¿qué es esto? Porque ellos sienten la brisa, ellos sienten la unción, ellos sienten el poder, ellos sienten la bendición. ¿Ah, se siente o no se siente aquí? Eso es de él. Eso es de él. Yo estaba diciendo, estamos camino a Pachuca. Pachuca, Hidalgo. Y vamos a tener una cruzada con miles y miles y miles de personas. Y yo por Pachuca, Hidalgo, crucé hace 18 años, qué sé yo, 15 años, a comer tacos de barbacoa. Esos tacos de barbacoa usted se los come y pasan por tu esófago y te hacen profetizar en arameo, hebreo y griego. O sea que nadie me conoce como predicador ahí. Y sin embargo, todos los pastores del centro de México se han unido para organizar una cruzada donde no hemos puesto 5 centavos y donde miles y miles de personas van a recibir al Señor y van a recibir milagros. Ustedes dicen, ¿por qué?
es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ellos no quieren venir a escuchar a un político o a un trendy guy, o no quieren venir a escuchar un entretenedor o una doctrina nueva. Ellos quieren sentir lo que viene del cielo, no lo que viene del hombre. ¿Alguien entendió eso? Y nada de lo que yo digo tiene sentido en esta noche si tú no permites que el Espíritu Santo tome control de todo. Todo en tu vida. Él tiene que entrar en esa situación y transformar la muerte en vida, la enfermedad en salud, el dolor en paz, la angustia en gozo. ¿Alguien me está escuchando aquí? Oh. ¿Alguien entendió eso? Cuando el Espíritu Santo vino, simplemente vino, porque ya el hombre había hecho su parte. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, el Señor obedece a su palabra. Y si Él te dice, haz esto, esto y esto, después que tú lo haces, entonces Él aparece en la escena. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo dije, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuál es mi mensaje para ti en este día? Mi mensaje para ti es: no lo entierres tan rápido, no lo condenes tan rápido, no seas una persona que automáticamente las cosas no salen como tú pensabas que saldrían. Dices de una vez, ya no hay solución. Hoy yo te puedo decir, por más seco que esté ese matrimonio, por más seca que esté esa familia, por más seco que esté ese ministerio, por más seco que esté ese negocio, el Señor lo va a levantar otra vez. Oh, si tú lo crees, dale un grito de victoria al león de la tribu de Judá. Es más, ponte de pie, dale un grito de gloria. Vamos, 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 vamos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Y ustedes saben lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a profetizar sobre cualquier cosa que está muerta en tu vida. Nosotros vamos a hablar palabra de Dios sobre aquello que todo el mundo te dijo que ya nunca más iba a volver a levantarse. El diablo es un mentiroso. Yo dije, el diablo es un mentiroso. Aquí va de nuevo, el diablo es un mentiroso. Sea Dios veraz y todo demonio mentiroso. Y en este momento vamos a adorar a Dios un momento. Pero yo quiero que, si esta palabra es para ti, tú salgas de tu asiento y te acerques aquí adelante. Y vamos a adorar a Dios. Y luego vamos a comenzar a profetizar sobre tu negocio. Profetizar sobre tu matrimonio. Profetizar sobre tus hijos. Profetizar sobre tu casa. Tus anhelos, tus sueños, tus visiones han estado durmiendo, pero el Señor las va a despertar en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, levanta tus manos en este momento. Levanta tus manos. Todo el que pueda orar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Fuego de Dios. Sanando,
depresión del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está. Aunque esté muerto, vivirá. El poder de la resurrección solo demanda la fe de aquellos que necesitan un milagro. Si tú eres capaz de creerlo, Dios es capaz de levantarlo. Tú has estado viviendo en una economía muerta. Tú has estado viviendo en un cristianismo sin sueños. Tú has estado viviendo en un matrimonio sin sentimiento. Tú has estado viviendo en una vida sin sueños ni futuros. Pues el momento llegó y vamos a profetizar vida sobre cada una de estas cosas. En el nombre de Jesús. La unción está en aumento. La unción está en aumento. My God. Hay un viento recio moviéndose en este lugar. Sopla, oh Dios. Pies, vas a sentir el poder del Espíritu de Dios. Ese poder va a transformar tu vida, tu hogar, tu negocio, tu célula. Recibe ahora el Espíritu Santo del Señor. Dale más, Señor, dale más, Señor, dale más, Señor. Olvídate de todo el que está alrededor. Recibe ahora la presencia del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está. Recíbelo, recíbelo. Olvídate de todo el que está alrededor. Just take it, take it, take it.
Sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla Dios, sopla. Kushkuru baba bashaya, kera baba shaka baba basia, kura baba shaka baba basia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Ishkaraba Brava Soya. Señor te va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego ahora. Aunque no pueda ver esta sola, shata. Yo no dije murmullar, yo dije orar en el Espíritu. Deja que los ríos de agua viva se desaten desde tu interior. Siempre estás. Vamos todo el mundo orando intensamente en el Espíritu. Aunque no pueda ver esta sola. Fuego de Dios, fuego de Dios. Su enfermedad, si la ética lo permite, si no puedes ponerle en tu estómago, en tu frente o en tu pecho, y le
levantes otra mano al cielo en señal de que estás creyéndole a Dios por un milagro. Pon una mano en tu enfermedad y levanta otra mano al cielo. Yo no vine en este momento a desearte que fueras sanado. Yo vine a sanarte en el nombre de Jesús. Todo el mundo orando en el Espíritu. Si tienes un tumor, apriétalo bien entre tus dedos porque va a desaparecer. Si tienes un dolor, será la última vez que ese dolor esté en tu cuerpo. Yo no te lo estoy diciendo, te lo estoy profetizando. Hay una sola cosa que yo quiero que hagas. Cuando yo te diga ahora, tú vas a comenzar a hacer lo que no podías hacer. Si no podías gritar, vas a gritar. Si no podías aplaudir, vas a aplaudir. Si no podías doblarte porque el dolor estaba en tu espalda, lo vas a hacer. Si no podías mover el hombro, vas a levantar la mano. Porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, yo voy a orar en este momento. Y te estoy dando una garantía de que esa enfermedad va a desaparecer en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, de quien soy y a quien sirvo, yo vengo en contra de toda enfermedad y toda dolencia. Espíritus de enfermedad, en el nombre de aquel que ha resucitado de los muertos, Jesús de Nazaret, en este momento yo les ordeno: fuera. Ahora mismo te vas, Satanás. Ahora mismo te vas. Dolores se van ahora en el nombre de Jesús. Problemas cardíacos, problemas visuales, problemas renales, problemas de la sangre, problemas en el nombre de Jesús. Musculares se van ahora en el nombre de Jesús. Eres libre, eres sano, eres libre, eres sano, eres libre, eres sano. Ahora comienza a hacer lo que no podías hacer. Rápido, 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 rápido. Hazlo, hazlo. Ahí está tu fe, ahí está tu fe, ahí está tu fe, ahí está tu fe. Do it, do it. Hazlo. El dolor no está allí. La enfermedad se ha ido. El Señor te ha sanado. Quiero ver gente desatando su fe. Lose your faith. Desata tu fe. Mueve las rodillas. Dobla la espalda. Salta. Extiende las manos. Tú eres libre de esa opresión. Allá en el balcón haz lo que no podías hacer. Allá detrás haz lo que no podías hacer. Ahora, ahora, ahora. Resucitado. Aleluya. Aleluya. Aquí estoy. No, mira esto. Atiende esto. Bajen las manos. Permítanme enseñarle que el mismo Jesús que anduvo en Judea y en Galilea está pasando por la Florida en esta noche. Revísate el tumor, revísate el dolor, revísate el sobrehueso. Anda, chequéalo, chequéalo. Yo te garantizo que no está allí. Te lo garantizo. Chequea, chequea, chequea. Ahora miren esto. This is gonna be so cool. Atienden esto. Si tú acabas en este momento
de recibir un milagro. El tumor no está allí, el dolor no está allí, el problema se esfumó. Yo quiero que tú levantes tu mano en señal de testimonio. Miren esto, miren esa mano, miren esa mano, miren esa mano, miren esto, miren esto. Miren eso, señores, mírenlo. Mírenlo, allá arriba en el balcón, mírenlo. Espérate, espérate, espérate. Bajen la mano. Porque después hay dos o tres gente que dicen, ese moreno tiene mucho billete y le paga a todo el mundo para eso. ¿Verdad? Aquí viene de nuevo. Si tenías un tumor, ya no lo tienes. Tenías un dolor, ya no lo tienes. Si tenías un sobrehueso y desapareció. Si tenías una aflicción y de repente ya no estás. Si en el momento en que oramos se fue tu aflicción, levanta tu mano para el testimonio de que Cristo está sanando. Mueve la mano así. Mueve. Jesús está vivo. Yo dije, Jesús está vivo. Jesús está vivo. Miren esto, señores. Miren esto. Escúchame. Escúchame. ¿Sabes por qué el Señor hace milagros de sanidad? Simplemente para demostrarte a ti que el mismo Dios que sana un sobrehueso, un cáncer, un problema en el corazón, puede sanar tu matrimonio, tus finanzas, tu familia. Yo voy a decirte algo y quiero que entiendas que yo no estoy aquí como un motivador. Yo no soy un porrista o un cheerleader. Yo soy, cuando estoy en este oficio, un profeta de Dios. Y hoy yo profetizo sobre tu vida que aquello que ha estado muerto va a volver a vivir en tu vida. Tú pensaste que no volverías a tener salud, la vas a tener. Tú pensaste que Dios no te iba a volver a usar, sí te va a volver a usar. Tú pensaste que no ibas a volver a amar, sí vas a volver a amar. Tú pensaste que tu economía no iba a mejorar, te garantizo que sí va a mejorar. Porque tu Dios es la resurrección y la vida. Y aunque hayan cosas muertas, esas cosas vivirán. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias por cada milagro obrado en esta noche. La gloria es exclusivamente para ti, Señor Jesús. Padre, yo decreto que detrás de cada milagro físico vendrán milagros en todas las esferas de la vida de ese hombre y de esa mujer. Padre, yo te doy gracias por no solamente sanar el cuerpo, sino por sanar las finanzas, el matrimonio, la familia, las emociones, los ministerios y las iglesias. Padre mío, hoy te doy gracias porque una vez más has demostrado que el mismo Jesús que caminó en Judea y Galilea está presente en medio de nosotros. A ti sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. El que lo crea, diga. Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la noche. Amén. Emily, denle un fuerte aplauso.